Bueno, una familia desesperada, la sociedad toda conmovida, y son noticias que lamentablemente se suceden, se repiten. ¿Qué pasa con este caso? ¿Se sabe algo, Emilio Ruchansky? Bueno, las perspectivas son bastante malas, lo voy a decir ahora, y bueno, vamos a repasar un poco qué hay. En esa casa, que no está abandonada, hace 15 días que la casa no hay nadie, los dueños ya declararon, pasaron los perros de la policía para ver si había, si estaba el cadáver, honestamente hay que decirlo así, no se encontró nada. En la Fiscalía General de San Martín, que está llevando el caso, dicen, no tenemos nada, no tenemos pistas. Respondimos a llamados, o sea, hay gente que dice, la vi por acá, la vi para allá, y van por aquí, por allá. Hubo allanamientos en el Fuerte Apache, hubo allanamientos en Mataderos, y hay un operativo de rastrillaje en toda la zona norte, San Isidro, San Fernando, Zárate, Campana. Casi te diría como que están sospechando de que se la estarían llevando para el norte. Se llevaron la computadora de ella. Están mirando la cuenta de Facebook a ver si surge algo, de dónde sacó esa dirección, ese trabajo. Es desesperante porque, claro, no vuelve. Fue a la entrevista a las 2:30 de la tarde. No vuelve más. Van a ese lugar, no encuentran nada. Evidentemente, en una trampa. Emilio, la verdad es que suena a lo que muchas veces escuchamos de otros casos, de que lo que finalmente hay, y es feo decirlo, pero es así, es trata de personas. ¿Es esa la hipótesis que se está siguiendo? Es una de las hipótesis. Es una de las hipótesis. A ver, hay que esperar también un poco que aparezca algo más firme. En este momento están buscando a 20 cuadras de ese lugar, exactamente me dijeron en Pablo Podestá, que al parecer la habría visto alguien ahí. Sí. Suena a los casos de trata. Muchas veces en los casos de trata lo que pasa es que a alguien le ofrecen un trabajo, ese lugar técnicamente existe y cuando va ahí no era el trabajo esperado y claro, esa persona es trasladada. Ojo, la trata no siempre es sexual, también hay trata laboral. Eso también hemos visto casos de chicas que han aparecido en otra provincia trabajando en una cosecha o de servicio doméstico en casas particulares. Suena loco lo que estoy diciendo, pero ha pasado. Así que todavía hay una desorientación en la fiscalía enorme, por eso están siendo muy cautelosos. La idea es mostrar la foto, si alguien la vio, que llame a la red solidaria, que se comunique con la justicia también. La madre evidentemente es una leona, porque hoy me decía una fuente muy cercana a la madre, no está tomando ningún tipo de ansiolítico, no quiere dormir, no quiere perder tiempo, quiere saber todo el tiempo si hay alguna novedad. Es tremendo el caso. Emilio, ¿estamos buscando muchas chicas, así como en el caso de Araceli? Bueno, según Red Solidaria, hay 25 chicas adultas de entre 18 y 30 años que están desaparecidas en este país. Algunas hace 20 años. Juan Carlos me dice, a ver, a veces aparecen a los 4 o 5 años, aparecen. Así que, bueno, la fe es lo único que no se puede perder. El 70% de la gente desaparecida en este país aparece. Así que, bueno, tengamos esperanza.